Buenas tardes, pasajeros, damas y caballeros, en esta oportunidad este es humilde youtuber ha venido a traerle un resumen de lo que fue el 2020, porque sí, fue un año de mierda para todos, y para el que diga que no, puta, su viejo debe ser farmacéutico, o debe ser concursante de esto de guerra, ¿no? Porque también nos perdieron la chamba esos conchas de su madre. Pero para todos los que no lo somos, hemos tenido un año de mierda, no solo para nosotros los payasitos, también para toda la gente que ha perdido su chamba, así que con eso, vamos al resumen. 2020 ya pasó, mucha gente se ha dicho. El Congreso aprovechó y un golpe de Estado se mandó. En una semana, tres presidentes y una dictadura. Te cuento que ni siquiera te demos vacuna. Aunque el ñato sigue floreando de que si las compro, solo uno se recuerda dónde la guardó. La eterna promesa del ONP sigue siendo floro. Familias enteras la pasaron sin bono. No hablemos de trabajo, no me quiero acordar cuánta deuda acumulada tengo que pagar. El presidente ahora es morado y pa' concha tibio. No hay ningún responsable preso por la muerte de dos chicos. Ya que Inti se llamaban, te lo voy a recordar, porque ya llegó el verano y nadie lo recuerda más. Nuestro dictador Manuel Merino se quitó de viaje. Según él ya va a volver, así que dijo que no raje. ¿Qué caso te vamos a hacer, pan zombie? Bote de brocha. Mejor cierre el hocico porque te apesta concha. Macetti sigue necia en comprar ivermectina. Según ella eso te salva, pero apesta a mentira. Varios ensayos científicos ya demostraron que esa pepa nada cura, menos que tenga gusano. La BBC de Londres se burló del tratamiento, pero luego dijo: "Acción de break tanto enfriamiento". Aprobaron el nuevo régimen agrario laboral, aunque a los sindicatos no les va a gustar. Se mantiene el pago de las ETS y gratificaciones por servicio dentro de los salarios diarios, como Chipler dijo. El Congreso quiso hacer la finta que iban a reformar una ley que obviamente no pueden tocar. Hay menos camasos y más frío, pero ya aunque Willax decía que otra ola no habría. La cifra del piso no se puede confiar y una variante de bicho se acaba de asomar. Obviamente la prensa basura le dice nueva cepa, para que la bacteria se peligre y tome cualquier pepa. Los científicos calculan que para el mes de marzo se viene el repunte de fríos y el gran colapso. Pero no todas son malas noticias, escuche caballero. Anuncio este periódico del extranjero. La carrera por las elecciones está hecho un circo. No hay por qué chucha votar por un payaso viejo y gringo. Keiko, como siempre, vuelve a postular. Y Verónica Mendoza, ¿qué agenda vino a cargar? El llorón de Forza y Huevera de Guzmán ya dejaron de opinar, para ver si así de repente la paran de cagar. Hernando de Soto se clonó, se hace llamar López de Aliaga, pero no confunde a nadie porque habla pura huevada. El jurado nacional de elecciones aún le falta definir a cuatro pendejos si va a escribir. Del caso Richardson creo que no hay ningún avance, aunque demostró que el llanto para mentir se va de avance. Quienes se enfriaron en el 2020 fueron un repincho. De lo que yo me acuerdo, no sé si fueron por el bicho Kirk Douglas, Pierre Cardin y Armando Manzanero, el luchador George Huber, no preguntes quién primero. Maradona y Van Halen ya están en el más allá. Kino también ya partió, da que pena de arrimar. Pero hay que seguir porque así es la vida. Si vas a chillar que sea escondidas, al 2021 la mierda le sacaremos sin vacuna. Ya que chucho igual la venceremos. Mira piedra, somos todos los peruanos. Y como puta dictadura en vuelta de destra, vamos a preguntarle al tarado de Merino. El güero no puede vivir tranquilo.